¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es una nueva entrega de Sembrando al Amanecer, como siempre con la información del sector agroalimentario. Estamos haciendo nuestras presentaciones desde la Asociación Rural del Paraguay en Asunción, porque aquí se llevó a cabo el lanzamiento de la Expo Pioneros 2019, que se va a desarrollar en el mes de mayo, que se viene con todo y que seguramente será una de las expos, una de las muestras agrícolas, ganaderas, referentes en toda América Latina. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir como lo hacen siempre en las redes sociales, también en nuestra página web sembrandonoticias.com. Ahora nos vamos a ir a los datos de actualidad con los precios de referencia, primero cereales y oleaginosas y luego de la mano del portal ganadosycarnes.com los principales precios de la hacienda. Abelardo Cufié, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufié, de la precisión a la exactitud. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Estas son algunas de las novedades en las cuales viene trabajando la gente del INTA en los últimos días. Sí, bueno, en el sistema de producción intensivo de los valles, una componente en las rotaciones tiene que ser el cultivo de poroto. ¿Por qué tiene que ser? Porque el valle, siempre lo hemos dicho, lo venimos diciendo ya desde los años 90, el valle tiene que ser la zona, los valles templados, tanto de Salta como de Jujuy. La división la ponemos nosotros políticamente, pero el ambiente no se entera de eso, es el mismo. Tiene que ser los lugares donde se produzca la semilla de poroto. La semilla de poroto para la gran zona productora de poroto que está en los departamentos de Orán y San Martín y en Tucumán, en los departamentos agrícolas. Donde hay una fuerte presión de enfermedades en la zona de producción comercial. Fuerte producción de enfermedades tanto de hongos, de virus, como de bacterias. Enfermedades que son transmitidas por las semillas. En los valles templados, merced a un clima más benigno, justamente son valles templados, la presión de estas enfermedades es mucho menor. Entonces son zonas que potencialmente tendrían que dedicarse a producir la semilla de poroto. La semilla de poroto es un cultivo intensivo, es un cultivo cuyo producto tiene mucho más valor que el comercial y que la zona de producción comercial, la zona grande, la zona donde tenemos 300 y pico de mil hectáreas, necesita de esa semilla. Semilla que tiene que ser pura genéticamente, tiene que ser limpia desde el punto de vista patológico y eso se tiene que producir en los valles. Y entonces si estamos experimentando un sistema donde la rotación está integrada por varios cultivos, el cultivo poroto tiene que estar. Entonces, bueno, hemos incluido, en este caso ya en el segundo en el calendario de este año, sobre trigo, hemos sembrado en siembra directa, varias variedades de poroto del INTA, tienen que ser puras para poder evaluar realmente el sistema.
Y el poroto, bueno, estamos pensando, estamos convencidos de que el poroto tiene que hacerse en el valle, pero para producir semillas. Pues si queremos hacer producciones comerciales de poroto, las escalas no dan, los rendimientos tampoco son buenos, que no se condicen con el valor de la tierra. El valor de la tierra aquí es muy alto, por justamente lo que yo le decía, por el riego, por la potencialidad productiva y por la infraestructura formidable que tienen estos valles, ¿no? El productor está dando los pasos, ¿no? Hace poco tiempo hicimos un relevamiento de lo que estamos produciendo de carne, de huevo, de leche, de pollo, de cerdo, de carne bovina, en comparación con lo que consumimos. Sí, realmente tenemos un déficit importante, estamos comprando carnes, lácteos y huevos, no, porque huevos es un ejemplo, la zona nuestra, y pollos, a otras regiones, a la vez que les estamos vendiendo grano, productos primarios. Es decir, le estamos vendiendo grano y otras regiones del país nos están vendiendo productos transformados y el trabajo de la gente en esas regiones. Eso el productor lo ve y obviamente que se ve un cambio hacia producir más, a transformar más los granos en carnes, leches y huevos, en lácteos y huevos en el área. Y eso demanda que la tierra aquí, la producción del alimento, no es lo mismo traer un maíz de Anta que producirlo aquí. Ahora, en Anta yo puedo darme el lujo de producir 6.000 kilos, 7.000 kilos, de acuerdo al valor de la tierra, pero aquí yo no puedo producir 6, 7.000 kilos, tengo que producir 8, tengo que buscar de producir más. El productor lo entiende eso, el trabajo nuestro es ponernos un poquito adelante de lo que está haciendo el productor, previendo las cosas que van a ser necesarias, como las huellas ambientales, evaluación aplicación de tecnologías que intensifiquen la producción, pero fundamentalmente pensando de manera integrada en lo que le llamamos la agricultura inteligente, es decir, ser eficientes económicamente, pero también ser eficientes ambientalmente. Abelardo Cufié, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufié, de la precisión a la exactitud. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Vamos a hablar ahora sobre ganadería junto a lo que sucedió en los 25 años del Irak. Nosotros estamos participando en forma colaborativa con el que firmaron con todo lo que es el gabinete productivo de la provincia de Córdoba, como universidades, no somos solo la Universidad de Córdoba, sino las cuatro universidades que están en Córdoba, Villa María, Río Cuarto y La Católica. Entendemos que es una buena participación en el marco de un programa que lo que pretende es brindarle animales de calidad a los pequeños y medianos productores, y para la Universidad de Córdoba es una actividad fundamental porque creemos que allí está el desarrollo de estos pequeños y medianos productores a través de genética que le permita con la misma alimentación y capaz que con el mismo manejo poder producir mejor producción y tener un mejor calidad de vida, porque lo que apunta esto es a la familia productiva de Córdoba. Y en cuanto al otro convenio, que sí, ese fue en particular con nuestra facultad, es un convenio más de una serie de convenios donde venimos dictando carreras de posgrado, tanto especialidades con maestría como doctorado, en Argentina y en Latinoamérica, en muchos países latinoamericanos,
Y ahora lo que le hemos agregado es un ciclo de cursos para brindarle herramientas en biotecnología, que es la última que hay en biotecnología disponible, y que lo que estamos haciendo es brindándoles mejores capacitaciones a los profesionales que están dedicándose a este tema o que están buscando trabajo en este sentido, y que a través de estas capacitaciones realmente ellos tienen las herramientas para poder asesorar correctamente a los productores y producir este cambio, ¿no?, en el sistema productivo ganadero que hacen tanta falta. Así, de esta manera, amigos, llegamos al final de esta nueva entrega de Sembrando al Amanecer, este contenido en el cual estamos haciendo nuestras presentaciones hoy, que es el lanzamiento de la Expo Pioneros en Asunción, en Paraguay, para el 2019. Expo que va a ser referente en agricultura, ganadería en toda América Latina. Se lo vamos a ofrecer en los próximos días. Ahora les decimos que ustedes pueden estar en contacto con nosotros porque los datos figuran en pantalla. También nos pueden seguir en las redes sociales o en nuestra página web sembrandonoticias.com. Nos despedimos deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente jornada.